Muy buenos días, hoy martes 21 de abril del año 2015. La verdad que yo estoy muy contenta porque el día de hoy estoy acompañada de unas chicas muy guapas y también los chicos están muy apuestos. Pero bueno, vamos a presentar a cada uno de ellos. Tengo el gusto de estar con la Escuela Secundaria Técnica número 27. Perfecto, ahí como que les faltó desayunar un poquito, chicos. Estoy con la Escuela Secundaria Técnica número 27 y el día de hoy vamos a hablar un poco de la historia de la escuela, qué es lo que les enorgullece de su institución y por supuesto todo este contexto escolar que es importante conocer para saber en qué situación, en qué lugar se desenvuelve cada uno de estos alumnos. Así que vamos a comenzar a presentar a cada uno de ellos y comenzamos por allá. Yo soy Jorge Farfán. Yo soy Jorge Farfán y les voy a hablar sobre la biblioteca escolar. Muy bien, Jorge, gracias. Yo soy Yair Merino y les voy a hablar sobre el uniforme. Perfecto. Yo soy Silvia y les voy a abarcar un poco sobre las instalaciones. Muy bien. Yo soy Diana y les voy a hablar sobre las ceremonias, eventos y concursos de la escuela. Yo soy Michelle y les voy a hablar un poco de los deportes. Bueno, pues ahí está cada uno de ellos y ahora que ya sabemos quiénes están participando con nosotros el día de hoy, vamos a abordar primero, ¿no? ¿Es Escuela Secundaria Técnica número? 27. ¿Y cómo se llama la escuela, chicos? Alberto J. Pani. Perfecto, vamos a conocer quién fue este ingeniero civil, Alberto J. ¿Quién nos quiere decir un poco de su historia así en breve? Ah, pues fue un ingeniero civil. Uh-huh. Que construyó hoteles, hospitales y diversos edificios. Uno de los edificios más emblemáticos que tuvo fue el Hotel Ritz, que se derrumbó lamentablemente en el temblor del 86. En el terremoto del 85, ¿verdad, Yair? Perfecto, ahí para aclarar el dato. Yair, una pregunta, ¿y toda esta información en dónde la conociste? Bueno, fue una tarea que nos pidió nuestro profesor de danza. Perfecto. Para que conociéramos un poquito más de quién era el nombre de la escuela. Perfecto, y ahí está un pequeño ejemplo de lo que es la transversalidad, es decir, cómo se pueden relacionar diversas asignaturas, y no precisamente fue el maestro de historia quien le encargó esta tarea, sino fue el maestro de danza, ¿estamos de acuerdo? Y todo sí. Para conocer pues la historia de su escuela. Muy bien, Yair, y vamos a continuar con la ubicación de su escuela, ¿dónde se encuentra? En la delegación Azcapotzalco. Miren, cerca de la técnica 78 tal vez. Sí. Sí, ¿verdad? Perfecto, chicos. ¿Cómo es el área que rodea a su escuela? ¿Qué me pueden decir de las calles? ¿Hay poca iluminación? ¿Cuentan con los servicios? ¿De qué carece? Y pues también, ¿qué condiciones favorables tiene sus alrededores? Bueno, pues es un... parece pueblo la... Ajá, parece zona rural. Tiene un aspecto zona rural. ¿Las casas tal vez, Yair? Sí, las casas un poco viejas, algunas ya muy modernas, que ya las remodelaron. Las calles muy bien iluminadas. Perfecto. Muy, muy bonito. A mí me gusta mucho la colonia de San Juan Tlihuaca. Perfecto. Entonces hablamos de que tiene aspectos rurales. Ajá. ¿Hay negocios alrededor de tu escuela? Sí. ¿Cómo qué negocios? Una papelería, tiendas, lo normal, lo básico. Ah, perfecto. ¿Y la mayoría de los alumnos que asisten a tu institución, crees que sean hijos de también de los comerciantes?
Puede ser, sí. Perfecto, chicos. ¿Y en dónde hay más población? ¿En el turno matutino o en el vespertino? Pues en el matutino. En el matutino, perfecto. Ahora vamos a aterrizar un poco más sobre los orgullos escolares que ustedes han realizado dentro de su escuela. Cada uno de ellos ha representado un orgullo y vamos a ver pues qué han realizado para poner el nombre en alto de su técnica. Comenzamos, Michelle. Con el profesor Carlos Muñiz ha hecho demasiados eventos deportivos con escuelas secundarias técnicas y también diurnas, y eso nos hace convivir más con nuestros compañeros, no alejarnos y pues ser más amistosos con los demás. Claro, o sea, el hecho de ponerte una camiseta, yo soy técnico, yo soy de diurnas, no quiere decir que me va a privar de comunicarme y de poder socializar con los demás, ¿estamos? Claro, de convivir con los demás. Exacto, o sea que nos enseñan técnicas a saber convivir pues con las demás personas, a socializar. Sí. Perfecto. Diana. Bueno, yo les hablaré acerca de los concursos que nuestra escuela ha ganado, principalmente en poesía coral, coro que es parte del matutino, que han... ido a cantar al lado del presidente de la República, los torneos de fútbol, como lo ha mencionado mi compañera, básquetbol y muchos eventos. Incluso hasta hacemos concursos de baile entre todos. Y claro, hay que fomentar siempre el baile, el deporte entre los alumnos, más porque tienen un bombardeo de hormonas y tienen que canalizar esa energía en algo positivo. Perfecto, Silvia. Yo les voy a hablar un poco sobre las áreas verdes que sí se encuentran. Bueno, en la escuela tanto maestros como alumnos se preocupan mucho por que todas las zonas estén limpias, y siempre hay una fecha exacta o algún día en el que queramos nosotros y decir vamos a hacer limpieza en los jardines, y pues todos nos apoyamos en irnos y a meter y algunas veces plantar o limpiar todo lo que han tirado o así. Perfecto, y es que sabes que Silvia, que tú rescatas algo muy importante, el apoyo de todos los compañeros para mejorar la calidad de la escuela. No simplemente quejarse de ay, mi escuela está muy chiquita, ay, le falta pintura a las paredes, sino ponernos de acuerdo, oigan, hace falta árboles, hacen falta mejores jardineras, hacen falta arreglar las bancas, ¿por qué no nos juntamos en equipos que nos proporcionen la pintura y nosotros pues cuidamos más nuestro mobiliario? ¿Estamos de acuerdo? No simplemente quejarnos, sino hacer algo para mejorar pues el medio donde estudiamos. Sí, uh-huh. Claro, y bueno, todos los alumnos, tanto maestros como alumnos, estamos de acuerdo en que es sí bueno hacer mejoras para la escuela. Claro, porque pues hay que crear un ambiente de estudio agradable, ¿estamos de acuerdo? Yair. ¿Un logro escolar? Sí, un logro escolar. Ah, bueno, pues un logro escolar fue cuando pues salí en cuadro de honor, que fue muy bueno. También sí, otro logro fue cuando fue en primero, que uh-huh, que todos los primeros nos unimos para hacer un baile para el Día de las Madres, el 10 de mayo, y fue muy, muy bueno porque nos unimos todos y quedó muy bien. Y bueno, algo que me gusta es que tú mencionas un logro personal y un logro colaborativo. Es decir, saliste en el cuadro de honor, obviamente te preparaste, estudiaste y dices, oye, pues es algo que se siente padre que te reconozcan, exactamente, sí, tu aprovechamiento académico. Y también, pues que le ofrecieron un festival a los padres de familia, pero todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de todos los compañeros y maestros. Sí, fue muy, muy bueno y que no va a volver a regresar porque pues fue así, hermoso, increíble. Sí. Y Yair, ¿tú qué le recomiendas a tus compañeros para poder trabajar en equipo? Porque es algo que pues cuesta a veces mucho trabajo fomentar en los alumnos. Pues mucha comunicación, la mayoría no nos conocíamos, pero en el transcurso de esto nos fuimos conociendo y ahora pues nos llevamos bien y eso es algo bueno. Exacto, y hace un momento creo que habían mencionado algo de los valores, ¿creen que en eso tiene que ver los valores? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Diana? Bueno, principalmente porque diario estamos trabajando con eso. Uh-huh. Es algo con lo que literalmente diario estamos trabajando, simplemente entre nosotros estar comunicándonos para formar este proyecto.
Exacto, y es que hay algo muy importante. Los valores día con día pues se van perdiendo. Sabemos que la tecnología ha favorecido pues la información, pero también, como lo dicen, ¿no? Nos acercan a los que están lejos y nos alejan a los que están cerca. Y pues algo interesante de las TIC, de estas tecnologías de la información y la comunicación, es de que podemos aprender de una manera autodidacta acerca de muchos temas. Pero también algo negativo es de que la tecnología, siempre lo he mencionado, viola la inocencia del adolescente o de los jóvenes, ya que como no hay una selección adecuada de la información que hay en la vida virtual, muchas veces lo que perciben los jóvenes no es adecuado. Y un ejemplo de ellos pues es la violencia que hay siempre, ¿no? En redes sociales, en el internet, en videos, y a veces no se le da un mejor aprovechamiento, por ejemplo, en la cuestión académica. Entonces, esto de los valores, estamos mencionando que ha quedado un poco arraigado. Y mencionamos que es importante dialogar, ¿estamos de acuerdo? Es decir, negociar. ¿Qué pasa, Yair, si en tu escuela hay un conflicto entre... tienes un problema con un compañero? ¿Qué va a pasar? Pues es primero dialogarlo, sí, y después si no se llega a un acuerdo, pues ir con una autoridad para ver si se puede hacer algo bueno o llegar a un acuerdo. Claro, y es que yo voy a poner un breve ejemplo. Cuando nosotros queremos música, y de verdad voy a ir un ejemplo a lo mejor muy, muy vago, pero a la vez superficial. Y dices, yo no quiero ir a Mix Up porque no tengo dinero. Entonces vas al tianguis y te compras... en un disco pirata de los que cuestan 10 pesos, 3 discos por 25, 30 pesos, perfecto. Ah, pero te dice el señor que te está vendiendo los discos pirata, oye, llévate 40 y te los doy a 50 pesos, no, mejor a 45, está bien, llévatelos. ¿Qué estás haciendo ahí? Una negociación, ¿estamos de acuerdo? Sí. Que en la vida cotidiana, pues lo hacemos casi siempre, pero a veces nos cuesta mucho trabajo aterrizarlo en el contexto escolar. Entonces, hay que darnos cuenta que en lo más cotidiano negociamos y por qué no hacerlo también en el ámbito académico. Sí, es una buena opción, que bueno, sí, se llega a acuerdos y pues ya mientras la otra parte gane y yo gane, pues así está todo bien. Exactamente, y para ello hicimos un consenso, ¿estamos? Uh-huh. Perfecto. Y cabe mencionar que este tipo de actividades, este tipo de habilidades para poder socializar, comunicarse con los demás, todo eso viene en los planes y programas de estudio. ¿Por qué te encargan realizar una mesa redonda entre los compañeros? ¿Por qué te encargan enseñarles el debate? Pues para que ellos aprendan a comunicarse. Y un ejemplo de ellos pues son los logros que han logrado en su escuela. Perfecto. Continuamos. Bueno, yo le voy a hablar sobre la biblioteca. Hay diferentes actividades en biblioteca que se realizan los maestros hacia la biblioteca, dentro de la biblioteca y fuera de la biblioteca, claro. Pero son concepto a la biblioteca con los libros, como por ejemplo las cajas viajeras, sí, claro. Los acrósticos, sí. Los debates sobre la violencia, entre otras cosas como escuela para padres. Exacto. Y yo digo que escuela para padres es muy bueno porque les enseña a mejorar a los papás cada día, a enseñarlos a comunicarlos, claro. Y a educarlos mejor para que sean unos mejores estudiantes. Y algo que me encanta, Jorge, es que acabas de mencionar dos puntos importantes. Uh-huh. El fomento a la lectura y también escuela para padres. Y bueno, vamos a hablar del promotor de lectura porque me mencionan que tú ayudas en ello, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, en la escuela para padres la organiza la profesora Martina. Claro. Sirve para chicos y grandes, ayuda a promover el mejor lenguaje hacia las personas, a leer más, uh-huh, a que tengas el interés sobre la lectura y estar mejor comunicado día a día. Perfecto, y es que lo que acaba de mencionar Jorge tiene mucho sustento, es decir, mucho fundamento, porque seguían, aparte de que nos regimos por los planes y programas de estudio para cada asignatura, también hay un plan nacional, Estrategias 11+5, para promover más lectores a nivel nacional.
Entonces, cabe mencionar que lo que pide el plan de lectura es de que, aparte de tener libros dentro del aula, por eso están las cajas viajeras, sí, aparte de contar con la biblioteca, también hay otros espacios los cuales pueden ser aprovechados para realizar esta actividad. ¿Cuál? Leer. ¿Cómo vas a aprender a leer? Pues leyendo. ¿Cómo vas a aprender a caminar? Pues caminando. ¿Cómo vas a aprender a escuchar? Escuchando, exacto. Y algo que tiene Fomento es que hay muchas actividades que propone también con la colaboración de los padres de familia. Y es que aquí se relacionan diversas asignaturas con el Plan Nacional de Lectura y, por supuesto, la participación íntegra tanto de padres de familia, maestros y alumnos. Porque hay que mencionar que esto pues es algo importante, el trabajo integral. Porque sus papás los educan, pero también el maestro juega un papel muy importante. Sí. ¿Qué aspectos quieres destacar respecto al trabajo entre el Fomento a la Lectura, los padres de familia, en este caso Escuela para Padres, Jorge? Bueno, que los padres fomenten la lectura a sus hijos, que los vayan adentrando más a la lectura y que les den una educación mejor, porque la lectura es muy buena, como repetía hace rato, ayuda a tener un lenguaje mejor, a abrir más caminos, es muy buena la lectura, la verdad. Claro, y para ello pues no hay pretexto, porque tenemos una guía que es el Plan Nacional de Lectura. Sí. Muy bien, Jorge. Y bueno, ¿qué más me pueden decir de una manera más detallada acerca de la Escuela para Padres? Porque sabemos que no nacemos con un instructivo para saber vivir, ¿verdad? Sino que fácil sería, y a la vez que aburrido, porque la vida es experimentación. Entonces, ¿qué pasa con los padres? Que a veces pues se les dificulta tal vez tomar decisiones acerca de sus hijos. Bueno, mis padres tuvieron problemas económicos hace algún tiempo y estuvieron yendo a Escuela para Padres, donde le agradezco mucho a la profesora Martina que los ayudó mucho a tomar las mejores decisiones. Y bueno, nos llevaban un ánimo mejor, ya tenían más expectativas de salir adelante. Les ayudó mucho este taller y pues es algo que les agradezco mucho también. Yair, ¿y cómo fue que tú convenciste a tus papás o cómo fue que se acercaron a la maestra para que se integraran ese taller de Escuela para Padres? ¿Cómo sucedió? Bueno, cuando entramos se les hizo la invitación y ellos fueron y fue ahí donde conocieron y han estado asistiendo. Perfecto. ¿Y si has notado cambios? Eso es evidente. Sí, muchos cambios. ¿Y tú qué recomendación le harías a los padres de familia o igual a los hijos para que se integren este tipo de actividades? Pues que si tienen algún problema, que se acerquen más a sus hijos y que pues traten de buscar la mejor solución para orientarlos y darles una respuesta que la verdad los lleve a la mejor decisión. Perfecto, muy bien. Así que ahí está la opinión de Yair, para que puedan pues incluir, ustedes también como papás puedan incluirse en la escuela, porque no solamente es trabajo de los maestros, ni tampoco es trabajo solamente de los papás, ¿verdad? Vemos que es un trabajo entre pues estos tres elementos importantes. Y bueno, chicos, ¿qué me pueden decir acerca del fomento, pero de los valores en su escuela? ¿Han realizado algunos proyectos acerca de los valores? ¿O les han enseñado de alguna manera lúdica, pues que es importante practicar los valores, conocerlos y practicarlos? Sí, una vez nuestra profesora de formación cívica y ética, nosotros en el grupo estábamos atravesando por problemas. Y en ese momento pues la maestra decidió sacarnos a socializar. Y pues nosotros de una manera diferente llegamos a resolver esos problemas que habían en el grupo, que ya no era muy sano para todos estar en ese ambiente. Y nos sirvió mucho, nos unió como grupo y nos hizo sentir muy bien. ¿Y cuál fue la actividad que implementaron? Porque hay que mencionar que ese es un problema muy recurrente en las escuelas. Y digo, no son productos, son seres humanos, por lo tanto tenemos la necesidad de socializar. Sin embargo, a pesar de que podemos estar con 10 personas en un cuarto, encerrados, ni siquiera puede haber comunicación, ¿verdad?, entre todas estas personas. Y más en la escuela, en donde los chicos sufren muchos cambios, bueno, no sufren, tienen cambios físicos, psicológicos, y luego están más preocupados por cosas más superficiales o por su propia vida. Y hay que fomentar pues el diálogo, ¿no?, entre cada uno de ustedes. ¿Cómo fue que lo hicieron?
¿Me dices que los pasaron al patio o en la Sí, al patio. Bueno, primero un día antes nos dijo la maestra que nos abrazáramos y contáramos cosas que nosotros estábamos pasando. Y después al segundo día nos sacó en el patio y hicimos juegos en equipo para unirnos más y poder unirnos más como grupo, ya que estábamos muy divididos. O pueden implementar pues ciertas dinámicas y pues favorecer la comunicación entre los alumnos. Chicos, bueno, ya vamos a estar a punto de cerrar el programa, pero me interesaría preguntarles a cada una de las chicas ahora, ¿qué sienten de estar en su escuela? Porque me dicen que son de tercer grado todos, ¿verdad? Sí, claro. Y pues los 3 años han estudiado en la misma escuela. Sí. Perfecto. ¿Qué me pueden decir acerca de esta experiencia de la Escuela Secundaria Técnica número 7? 27. Perdón, 27, me faltó un 2. De la técnica 27. Bueno, en realidad me siento muy orgulloso de estar en la escuela, ¿sí? Ya que siempre no hay día en que nos falte el apoyo de algún maestro. Siempre están a nuestro lado apoyándonos en cualquier materia. Y bueno, en general, siempre hacen lo posible porque, como dice mi compañero, que siempre hay como distinciones entre alumnos. Nos ayudan también a juntarnos y saber que pues lo mejor que podemos hacer ahora en esta etapa es unirnos todos juntos. Entonces me siento muy contenta de estar junto a todos mis compañeros y maestros. Perfecto, Silvia, muchas gracias, ya que pues tienes razón, no es agradable ir a estudiar en un lugar en donde pues no te llevas bien con nadie, ¿verdad? O siempre, ay no, me cae mal. Siempre por eso es bueno pues tener comunicación con todos, no precisamente que sean nuestros mejores amigos, pero sí tratar de amenizar el ambiente, comunicándonos. Bueno, a mí me encanta estudiar ahí porque justamente tomé un curso de verano antes de integrarme a la escuela. Me hicieron sentir parte de la escuela y decía, qué genial estar ahí, todavía no formo parte. Al empezar la escuela, los maestros me apoyaron muchísimo porque era un cambio muy... Sí, drástico. Claro, porque imagínense, pasan de sexto año de primaria donde eres un niño y nada más estás jugando con tus muñecos y de repente pasas a la secundaria y ya te empiezan a interesar Juanito y Pepito y si ya estoy más flaquita o más gordita, que si ya me salió un barro o algo así, ¿verdad? Sí, inclusive los profesores han sido increíbles con todos nosotros porque nos apoyan en varias cosas, o sea, está genial. Perfecto, y ¿sabes qué? Algo que me gusta es que hubo un programa previo a comenzar las clases, ¿no? Con la normalidad de siempre. Este taller se llama Programa de Adaptación al Medio Ambiente Escolar, que fue donde supongo también les explicaron la historia de su escuela, ¿verdad? Sí. Y les mostraron las instalaciones, ¿cómo sucedió? ¿Recuerdan ese día, chicos? Hace 3 años. ¿Sí se acuerdan? A ver, Silvia. Ah, bueno, solo recuerdo que el primer día, en general, primero nos pasaron a un salón y se presentó con nosotros la profesora Martina. Y bueno, al comenzar nos había dicho cuántas instalaciones, cuántos salones. En general tenemos todo completo, no encuentro falla de que algo nos falte. Tenemos un salón de danza grandísimo, con todo el equipamiento que necesitemos para nuestro aprendizaje, una biblioteca con todos los libros necesarios, baño siempre a la disponibilidad, en general todo está perfecto en la escuela, no hay algo que nos falte. ¿Y sabes qué es lo que me gusta de Silvia? Que es muy agradecida con su escuela y se nota porque resalta cada una de las instalaciones que hay en ella. Y está padre, sabemos que a lo mejor va a tener cierto deterioro en paredes, en bancas, ¿verdad? Pero también siempre hay que agradecer lo que tenemos. Hay muchas personas que estudian en el suelo o de plano no tienen ni siquiera dónde recargarse para escribir, o se hacen 2 horas de camino para llegar a la escuela, se van caminando o en bicicleta, o simplemente pues ya no tienen dinero, quisieran estudiar y no pueden, ¿estamos? Y pues hay que valorarlo. Y más en el Distrito Federal, que llegamos a tener más recursos que en zonas rurales donde carecen de esto. Uh-huh. Sí. Como son los de contabilidad, máquinas y herramientas, electricidad, electrónica, computación y ofimática. Y son talleres que a todos nos han servido y pues claro que también cada uno le ha gustado ahora en el que está y pues
Eso está genial. Claro, y bueno, Michelle, yo te quiero hacer una pregunta. ¿En qué piensas que han servido estos talleres que pues les han enseñado en la escuela secundaria? No quiero decir que cuando salgan de este nivel básico, pues ya se van a dedicar a trabajar, pero tal vez simultáneamente podrían trabajar y estudiar, ya que a veces no hay tanta solvencia económica, ¿no?, como quisiéramos, pero siempre va a haber solución. Y una de ellas, pues, es trabajar con los conocimientos que uno tiene. ¿Crees que el taller que te han enseñado en la escuela te va a servir después para tu vida diaria, después de salir de este nivel básico? Sí, claro, porque nos han enseñado a fomentar, no nada más en mi taller, en todos los talleres nos han enseñado a fomentar nuestras habilidades que a lo mejor nosotros no conocíamos. Habilidades que los podemos utilizar, como dice, más adelante. Si no llegamos a terminar una carrera, podemos trabajar de eso. Claro, pero aquí lo importante es de que trabajes, pero también sigas estudiando, ¿estamos Exacto, de acuerdo? Sí. Perfecto, chicos, ¿qué taller tiene cada uno de ellos? Y mi pregunta, ¿qué van a estudiar? ¿Algo relacionado a ese mismo taller o otra especialidad? Jorge. La verdad, sí me ha enseñado mucho ese taller. Yo voy en el taller de electricidad, he aprendido muchas cosas que la verdad no sabía ni cómo hacerlas. Y sí pienso, ahora que entré al medio superior, pienso relacionarme algo parecido con lo que estoy trabajando, como por ejemplo, no sé, informática, todo eso de robótica, todo eso me llama la atención, me gusta. Sí, y bueno, ahora les voy a hablar yo de actividades artísticas, como son el profesor de danza organiza en los meses, cada mes organiza, por ejemplo, en noviembre organiza una casa del terror, en diciembre organiza unos villancicos bailables, el 14 de febrero también nos organiza, entre otras. Y yo también me siento orgulloso de estar en la escuela porque estuve en la banda de guerra. Y eso fue en primer año, y ese día fuimos a tocar porque bueno, en la escuela que estoy en el alrededor, en la colonia, es se llama, le dicen Pueblo de los Brujos. Entonces ahí fuimos a tocar en la banda de guerra, y después íbamos haciendo un recorrido por toda la colonia, y después fuimos a parar a la escuela, y fue muy muy padre, la verdad. Sí. Y el hecho de también que te enseñen a tocar un instrumento, que lo sensibilicen con actividades artísticas. Disculpen. Y bueno, como lo menciona Jorge, a mí me parece algo muy interesante el hecho de que fomenten estas habilidades artísticas, porque ayuda mucho a los alumnos a ser sensibles, ¿estamos de acuerdo? Sí. Siempre el arte te va a ayudar a sensibilizarte, abarca la pintura, la música, la literatura, la danza, entre otras, ¿no? Pero eso es algo que siempre hay que fomentar, la sensibilización hacia pues ciertas situaciones que pasan día con día, y no volvernos indiferentes ante ellas, ¿no? Si hay una persona pidiendo dinero o algo, estoy acostumbrada a verlo todos los días. O hay un viejito que necesita el asiento, bueno, una persona de la tercera edad, ay, no importa. Entonces siempre practicar la sensibilización para pues poner también en práctica los valores, ¿estamos de acuerdo? Fomentar los valores. Y bueno, ya, llegamos al final del programa, disculpen ustedes, y pues rápido, chicos, ¿quieren mandar un saludo? De manera muy rápida. Jorge. A todos los maestros. Sí. A todos los maestros que pues nos hicieron válido a estar aquí. Perfecto, muchas gracias, Jair. Jorge. Perdón. Jorge. Bueno, y yo digo que también esas actividades nos han ayudado a recrear, convivir más con nuestros amigos, conocer nuevas personas y estar mejor en la escuela. Perfecto. Jorge, ¿quieres mandar un saludo? Bueno, sí, quiero mandar un saludo a los profesores que se han involucrado en mi educación y en lo que me han enseñado. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Sí. Silvia. Claro, yo también, aparte, a todos mis maestros. Sí. Y a todos mis compañeros en general. Perfecto, muy bien, Diana.
técnicamente lo mismo a todos mis profesores, compañeros, amigos, etcétera. Perfecto, muy bien, Michelle. A todos mis compañeros y mis profesores y mi familia. Mandar un saludo a mi mamá, que hoy es su cumpleaños. Ay, perfecto, ¿cómo se llama tu mamá, Jorge? Marta Anselma. Perfecto, saludos a la mamá Marta, mami de Jorge. Y bueno, no sé si gusten mandar otro saludo ya para concluir. Y a las Jorge. Autoridades de la escuela, que son el director, subdirectores, todos los que reúnen todo nuestro plantel y los rodean. Perfecto, Silvia, ¿cómo se llama tu director, por favor, de la técnica 27? Nuestro director se llama José Fred Guerrero Balazar. Perfecto, pues muchos saludos y gracias también por aprovechar este espacio. Así que pues no se vayan, vamos a continuar con más programas aquí en DGESTV, porque DGESTV te ve aprendiendo. Adiós. Adiós. I love you much. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx.